Muy buenas noches a todos, Shalom, Malajá, Baruch por esta hermosa noche, bienvenido una noche más a Oshé Shalom Torah. Y hoy vamos a continuar estudiando, aprendiendo sobre el libro de Jalilim de la Fe, escrito por el Rabino Sharon Arush. El que desee comprar el libro, pueden conseguirlo a través de Presley.com. Es un libro muy hermoso. Estamos en la Cristiana de Mundán número 43. Saludo a todos mis estudiantes acá en Zoom y también a toda la familia en Facebook. Vamos entonces a comenzar. Ayer nos quedamos hablando sobre algunos temas sobre el libro y nos quedamos sobre los resumen de los tres principios. Y, ¿verdad? El primer principio... agrandar esto aquí. ¿Me están escuchando bien, hijos? Porque esta tarde... Perfecto, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muy bien, es que me habían comentado que se estaba escuchando con algún ruido. Muy bien, así que el primer principio, conocerte a ti mismo. ¿Okay? El hombre que se desespera cada vez que se rinda la mala inclinación por sus malos deseos y rasgos, simplemente no tiene conciencia de la realidad y vive en la ilusión de que es intrínseco y naturalmente bueno, sin mal alguno, lo que es completamente falso. La mala inclinación forma parte de nuestra naturaleza y la naturaleza del hombre, como está escrito en Génesis Bereshí 8:21, pues la inclinación del corazón del hombre es mala desde su infancia, y por lo tanto, no sorprende que poseamos malos deseos y apetitos. Segundo principio, necesitas su ayuda. Así que no solo posees una mala inclinación, sino que tampoco la puedes vencer. Entonces, ¿por qué estás triste? Esta es una ley de la creación que la mala inclinación venza al hombre. Y como se enseñaron los grandes sabios, cada día la mala inclinación trata de dominar al hombre y si no fuera por la ayuda del Todopoderoso, no la podría vencer. Lo que significa que no somos nosotros los que vencemos nuestra mala inclinación. Es Akadosh Baruj Hu que nos ayuda a vencer. Y todos los días hay que trabajar en ella para poder vencerla. Si realmente nos recostamos, entonces ella va a vencer ese día cuando viene hacia nosotros. Todos los días tenemos que luchar, pero no logramos esa lucha solos. Akadosh Baruj Hu es el que lo logra todo por nosotros. ¿Okay? El tercer principio, solo con alegría. Así que regocíjate con lo tuyo y con tu realidad y conoce tu trabajo. Multiplicar las plegarias y aislamiento con el Creador pidiendo su ayuda. No desesperes, es muy posible que te confiese y que le pidas que te ayude a vencer tu mala inclinación y que a pesar de todo caigas otra vez más y entonces empieces de nuevo a confesarte y rezar y otra vez fracases y así sucesivamente durante varios días y varios años. So, el propósito de cada surujo cuando, ¿verdad?, estamos en este proceso es para que nos acerquemos más, mientras más nos acerquemos y que nosotros tomemos la iniciativa de que esa mala inclinación no es buena para mi salud. ¿Eh? Como si yo no, ¿verdad? Si algo que no es bueno para mi salud, no lo voy a comer. Entonces, pero claramente, como tenemos un libre albedrío, acá los seres humanos no pueden tomar decisiones por nosotros, tenemos que tomarlas nosotros. Por eso es que permite que la mala inclinación nos tumbe para que nosotros, a través de esta mala inclinación que me está haciendo daño, pueda entonces tomar la decisión de caminar, ¿verdad? Inclinarme a hacer lo bueno. Pero claramente necesitamos, ¿verdad?, confesar que necesitamos ayuda, así como una persona cuando le duele un órgano, ¿verdad?, o alguna parte del cuerpo, va al médico a pedir ayuda, ¿okay? Y el médico le da, ¿verdad?, las soluciones, ¿verdad?, las que tiene a su mano. En cambio, en caso de Kadosh Baruj Hu, hay que pedir, ¿verdad?, confesar que estamos mal, que estamos en un camino erróneo, que realmente no podemos vencer nuestra mala inclinación porque es muy fuerte, y claramente dar nuestros primeros pasos, que ¿okay? Si no buscamos ayuda, no la vamos a recibir. No te desesperas, así que no necesitamos desesperarnos, sigue siguiéndote, dirigiéndote al Creador y pide su ayuda, hasta que en el curso de los días, la acumulación de todas tus plegarias y súplicas alcance la cantidad requerida y entonces dejarás de pecar. Por lo tanto, si verdaderamente te duele cada vez que caes, el consejo es aumentar tus plegarias durante varias horas consecutivas. Aunque el principal juicio del hombre es en el principio del día del año, hay 24 tribunales en el cielo que juzgan al hombre en cada hora del día, uno según sus acciones. Hay 24 tribunales, es el próximo tema, perdón.
Hay 24 tribunales en el cielo. En cada hora, el del día, uno de ellos juzga al hombre según sus acciones. Así que cuando sus acciones son buenas, es juzgado favorablemente, se siente alegre y le llega bendiciones aquí a capacidad y a capacibilidad. Por el contrario, si sus acciones no son buenas, es juzgado desfavorablemente y en consecuencia siente tristeza, abatimiento, sufrimiento y también obstáculos. Como ha dicho los sabios, tus acciones te acercarán y tus acciones te alejarán. Aunque el principal juicio divino del hombre es en el primer día del año nuevo, este se refiere a temas generales como si viviera o morirá. El primer año de nuevo no es el año griego o romano, es Rosh Hashanah, primero de Tishrei, que bajo el calendario hebreo. Aunque el principio judío divino, el hombre, el primer día del año nuevo, este se refiere a temas generales, cómo se vivirá o morirá, cuánto dinero ganará o en el año, etc. Pero cómo será cada día y cada hora de su vida, bueno o mala, esto depende únicamente del veredicto diario del tribunal celeste, según sus acciones en esa hora determinada. Por eso podemos ver las personas que han muerto, ¿verdad? Desde que comenzó Tishrei, es porque se decretó que esa persona tenía que morir en tal día, a tal hora. ¿Ok? En ese momento, el primero de Tishrei. ¿Ok? Eso fue lo que determinó, ¿verdad?, a Kadosh Baruj Hu bajo la corte celestial. Podemos ilustrar este tema con la siguiente historia. Así que ciertamente, cierta vez, un gran justo encontró a un viejo que extraía agua del pozo para vivir. Cuando el justo le preguntó cómo iba su vida, le contestó con gran alegría que todo era maravilloso y que agradecía al Creador por haberle dado la fuerza para mantenerse con dignidad. En otras ocasiones, cuando el justo lo encontró nuevamente, la cara del viejo aguatero entraba en triste, estaba triste. El justo le preguntó cómo estaba y el viejo le contestó llorando y gimiendo sobre su mala suerte, teniendo a su vejez que trabajaba tan duro. El gran justo se extrañó del brusco y radical cambio del humor del viejo y después de meditar sobre el asunto dijo: ahora acabo de encontrar la respuesta a una difícil pregunta que me he hecho. Recibamos la herencia de los antiguos sabios que nos enseña que el hombre juzgado al principio del nuevo año y por el otro lado, nos enseña también que el hombre es juzgado cada día y cada hora. So, cuando realmente sucede algo en nuestras vidas, en vez de sentirnos afligidos y tristes, es cuando realmente debemos cantar más. ¿Okay? Debemos cantar más, tenemos que estar más alegres y tenemos que seguir hacia adelante. No dejemos que nuestra mente, porque el Yesara hace cosas y trata de que nuestra mente, ¿okay?, se aflija o se caiga. Posiblemente alguien te hizo algo, a lo mejor alguien se alejó de ti, pero eso no te puede dejar que te permita obstaculizarte. Tienes que seguir hacia adelante, ¿ok? Porque fue la decisión de Dios que así sucediera. Y si fue la decisión de Dios, ¿por qué tenemos que estar tristes? Tenemos que estar gozosos. Dios sabe lo que hace. Hay personas que llegan, están un tiempo contigo, porque es la voluntad de cada flujo. Hay momentos que se tienen que ir, Baruch Hashem, ¿ok? Nada en esta vida es permanente. Así que entonces, si el Creador juzga al hombre al comienzo del año respecto a lo que le pasará durante el mismo, ¿por qué lo juzga de nuevo cada día y cada hora? Explicó el justo que el cambio de humor de este viejo aguatero explicaba perfectamente la contradicción aparente en las enseñanzas de los sabios. Así que en verdad, el primer día del año, el hombre juzgado y le es determinado cuál será su trabajo, cuánto su ganancia, etcétera. Pero, ¿cómo aceptar el decreto si se resignara serenamente o con pesar? Esto está determinado cada día y cada hora. So, Dios determina todo lo que va, ¿verdad?, lo que va, el ser humano va a vivir, ¿verdad?, durante el año en Rosh Hashanah. ¿Okay? En Yom Kippur lo juzga, ¿okay?, y hasta que termina sin jatará hay un juicio, ¿okay?, individual. So, en Rosh Hashanah, él juzga a todas las naciones. Okay, todo el mundo. Y en Yom Kippur, entonces, juzga a las personas individualmente, desde Yom Kippur hasta finales de Simchat Torah. Okay. Ahora en Simchat Torah, ahí por eso celebramos. Okay. Ahora, todos los días
Tiene todas las horas, Dios nos juzga, dependiendo de cómo sea nuestra actitud. Si viene a ejemplo, Dios nos sacó una persona maravillosa de nuestra vida, pero quiso a Kadosh Baruj Hu que saliera a nuestra vida porque ya cumplió su propósito. No tenemos que ponernos en la mente qué hice, por qué se fue, se sintió mal, hice aquello, hice lo otro. No. ¿Okay? Nos tienes que darle gracias a Dios porque esa persona estuvo a tu lado el tiempo que Dios quiso que estuviera. Ya llegó un momento que ya tenía que, ¿verdad?, retirarse. O los dos tenían que retirarse. ¿Okay? Es cual para como el matrimonio también. Entonces, ¿por qué tenemos que estar tristes? Entonces, ahí es cuando Dios va a juzgar. ¿Eh? Si lo tomas con agradecimiento y dices gracias a Kadosh Baruj Hu, entiende, esa persona estuvo conmigo hasta este momento, ya sea padre, madre, quien, ¿verdad?, amigo, todo lo que sea, nunca te retires con una tristeza. ¿Ok? Nunca te retires. Y aunque la persona te deje de hablar o te vaya, tiene con una tristeza o te deje tristeza en tu corazón, no dejes que esa tristeza te enganche, ¿verdad?, te haga decaer. Sígase adelante y dale gracias a Dios por la vida de esa persona que estuvo contigo todo ese tiempo. Entonces, si la persona lo hace con tristeza, empieza a autojuzgarse, hice esto mal, ¿qué hice? Aquello, empieza a juzgar, empieza esto, empieza lo otro. Yo siempre tengo, yo tengo una creencia en mi vida. Yo siempre he creído que el amor se demuestra. Hay personas que yo te amo. Dice, Ra, yo te amo, Yohanan, mi familia, hijo, yo te amo. Yo no creo en las palabras, yo creo en las acciones. Y a veces me gusta, ¿verdad?, probar un poco a ver la fuerza, a ver cuánto esa persona realmente me ama. Una persona que te ama con tus defectos y con tus virtudes. Con tus defectos y con tus virtudes. ¿Por qué? Porque esa persona también te muestra que se ama a sí misma con sus defectos y también con sus virtudes. Pero que alguien me diga a mí, ah, yo te amo, demuéstramelo. Voy a ponerme fuerte, vamos a ver si realmente me amas. Dios sí me ama, porque Dios me ama con mis defectos y con mis virtudes. Y me ayuda a qué, a mejorarlos. Porque todos tenemos que mejorar nuestros defectos y tenemos que aumentar nuestras virtudes. ¿Sí? Ese es mi lema, ¿no? Así es Kadosh Baruj Hu. No solamente lo digo yo, Kadosh Baruj Hu también. Una persona cuando hace teshuva no lo diga de palabra, hágalo, acciones. Si tú amas a Dios, entonces demuéstralo, no lo digas con palabras. Lo mismo, ¿verdad?, aprendí yo de Kadosh Baruj Hu esas palabras. Es verdad que el primer día del año, el hombre es juzgado y le esté temiendo cuál sea su trabajo, como había mencionado. Así que, por consiguiente, cuando el viejo fue declarado inocente por el tribunal celestial, por el tribunal celeste, se recibió alegría y bendición desde el cielo y sintió que su vida era bella y feliz. Ahora, sin embargo, cuando fue considerado culpable en otro momento, le fue decretado recibir sufrimiento y es por eso que sintió la dificultad y la amargura. Como la persona recibió $1,000 y está feliz. Pasar un mes o dos meses, no tiene dinero y está triste. Tienes que tener la misma alegría cuando recibiste los $1,000. Y aunque no los tengas, tienes que tener la misma alegría. Porque entonces, realmente, tu sinjá, tu alegría no fue sincera. Solamente fue de boca para afuera. No fue de corazón. La persona que siempre está agradecida, sea con mil, sea con dólares, siempre está con la misma alegría, no sube ni baja, porque sabe que Dios lo sustenta y que no es el dinero el que, ¿verdad?, el que lo está ayudando, sino es Dios que lo está ayudando a través de la economía, ¿verdad?, o a través de su sustento. No es el sustento el que nos está ayudando a nosotros. Muy bien. Así que, sin embargo, cuando fue considerado culpable, ¿verdad?, vemos que cambió de actitud y había amargura en él. Así que, en realidad, lo que le fue decretado en el comienzo del año no cambió. Que su sustento le llegaría como aguatero, pero en el modo de cómo aceptará su trabajo, con alegría o con tristeza. Eso cambiará según sus acciones. Es cuando tenemos una misma. Tenemos dos opciones. Cumplir una misma con amor o cumplir una misma con obligación. Obligación, tengo que levantarme en la mañana y tengo que ir a rezar. Entonces ya eso es una obligación. Pero cuando tú te levantas contento y dices, ay, tengo que te prepares, voy a empezar a cantar y voy a rezar, realmente lo estás haciendo con amor. ¿Okay?
Todo esto tiene dos caminos, dos caras. ¿Cuál de las dos caras quieres realmente que suceda en ese momento de tu vida? Si quieres que tu vida, tu día sea realmente feliz, lo vas a crear feliz, aunque el día esté lluvioso. Y si quieres que tu día sea realmente amargo y lluvioso, aunque el día esté soleado, lo vas a ver siempre lluvioso. Nos dice, ¿verdad? Hay una nota de Rabino Sharon que dice que la historia anterior podemos comprender los cambios que suceden en nuestra vida de un día para otro, ya sea en nuestro estado de ánimo, ya sea en nuestro estado de ánimo, en nuestras relaciones familiares, etc. Así que, por ejemplo, a una cierta hora, el hombre tiene éxito y todo se resuelve perfectamente. Goza de un buen humor y de repente siente debilidad y tristeza y todo se le complica. O goza de paz y de armonía en la relación con su esposa y repentinamente estalla entre ellos una disputa por algo ridículo. La única explicación para tales cambios bruscos es que el hombre es juzgado a cada momento. Cuando lee ese decreto que debe sufrir, los problemas los hostigan por todas partes, en su salud, en su humor, en la paz doméstica, en el sustento, y también lo contrario es verdad. Así que se debe saber que la menor de las molestias, hasta un picazón, es la cabeza, forma parte de los sufrimientos decretados por el Tribunal Celeste. Las más pequeñas heridas, las más pequeñas heridas en el dedo de un hombre es causada por una decisión celeste, como está escrito Salmo 37, 23, Tejilín 37, 23. Los pasos del hombre son establecidos por el Eterno. Y Proverbios 20, 24. ¿Cómo puede el hombre entender su camino? Los pasos del hombre están establecidos por el Eterno. Eso significa que Dios es el que hace todo y nosotros decidimos cómo actuamos. Si lo vamos a actuar bien o si lo vamos a actuar mal. Es como, ¿verdad? Perdemos un familiar, cada uno los cuida a todos, ¿okay? Perdemos un familiar. Entonces, eso fue lo que Dios decidió. Pero entonces está de nosotros cómo realmente vamos a tomar esa acción. Si la vamos a tomar con tristeza, si la vamos a ver, vamos a deprimir, o realmente vamos a decir, bendito eres tú, Hashem, el Dios justo. Okay, ya sé. El punto, esa es la diferencia. Pero quien determina lo que va a pasar en nuestra vida es Akadosh. Porque todo es un examen. Y todo, ¿verdad? Uno depende de cómo uno quiera pasar el examen. Uno responde las respuestas. Y en Proverbio 24, pues como hablé, ¿cómo puede el hombre entender su camino? Así que, por lo tanto, el hombre debe darse cuenta de que esto de esto para arrepentirse y no considerar estos simples acontecimientos como causados por la naturaleza o el azar. ¿Cuál es la mínima medida para que algo sea considerado como un sufrimiento? Enseñaron los sabios que aún hasta coserte un vestido que no te sienta bien o ponerte la blusa al revés. Incluso ordena una bebida caliente en un restaurante y recibir una fría o lo contrario. O cuando quieres sacar tres monedas de tu bolsillo y te salen solo dos, esto también se considera un sufrimiento. Así que debe penetrar bien en el corazón del hombre la creencia que cada alegría, felicidad, pena o dificultad no es ni un azar ni un error, sino que está todo dirigido desde lo alto según sus propias acciones. Dios nos pone pruebas fuertes día a día para ver realmente si lo amamos de verdad. Si continuamos con él o lo abandonamos. Tristemente, ¿verdad? Nosotros los seres humanos a veces dejamos a las personas a mitad de camino. Y como hablé, ¿verdad? No demostramos lo que decimos. Ah, te amo, me importas mucho, te amo. Pero realmente la acción es muy diferente. Y así yo me pongo a mirar y observo. Como nosotros somos con Dios y Dios siempre está ahí con nosotros. Siempre. Y mira que Él conoce todo. Conoce todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo. Y siempre está ahí. Pero lo bueno es que Dios nunca habla. Es la palabra, la letra ahí, silencio. Él no habla. Él te lo demuestra. Y si necesita ayudarte, te corrige. Por amor a ti, te corrige. Nunca te abandona. Y nunca se va de tu lado. Por eso es que ahí yo aprendí a ese refrán que yo les digo. Cada persona me dice a mí, que me ama, me muestra.
Demuéstramelo, hijo, con acciones. Y Dios nos pone esas acciones. Decimos que lo amamos, ok, tú me amas, vamos a ver si me amas. Te voy a enviar sufrimiento, te voy a enviar esto. Voy a ver si realmente me amas. Vamos a ver cómo está esa sinjá delante de mí. Vamos a ver cómo está esa alegría. Vamos a ver si estás en el mismo ánimo. Y entonces ahí cuando la persona empieza a decaer, a decaer. Entonces las palabras no son sinceras. ¿Eh? Palabras no son sinceras. Claramente no es culpa de la persona, ni culpa de nadie. Es que cada dos por uno determinó. Por eso a mí no nunca me gusta decirle a una persona, yo te amo. Mi abuelita me solía decir eso desde niño. Nunca le diga a una persona que lo amas. Demuéstraselo. Eso es así. Y duele claramente cuando uno realmente quiere a una persona o uno la aprecia. Duele. Pero, ¿verdad? Hay que decir, bendito eres tú, Hashem, ¿verdad? Que tiene el control de todo. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. No somos perfectos. ¿Verdad? Pero como dice, uno no es, ¿verdad? Uno no es perfecto, pero tampoco se puede dejar enganchar, ¿verdad? Que la persona te pisotee por el piso. So, a lo que quiere decir es, siempre dale gracias a Dios y bendice a la persona que llega y bendice a la persona que se va. ¿Qué hizo Abraham Aben? Digo, Jacob Aben. Bendijo al faraón cuando llegó y bendijo al faraón cuando se fue. Nada más. ¿Eh? Las personas no tienen culpa. A veces el que... A veces uno es el que tiene la culpa. Bien. Más uno cuando es un maestro. ¿Bien? Pero también tenemos que entender que un maestro también es un ser humano. ¿Bien? Maestro tiene que ser un ser humano. Y tiene que estar cargando tantas cosas. Tantas cosas. ¿Bien? Y a veces... Es difícil poder explicarle a una persona que se justifica. Es muy difícil poder explicarle a una persona que justifica sus actos. Yo realmente sé que soy imperfecto y tengo que aprender mucho. Bien. Y cada día aprendo más. Cada día hay que aprender. Aunque al principio el juicio del hombre está en el primer día del año, hay 24 tribunales en el cielo que juzgan al hombre en cada hora del día, uno según sus acciones. Próximo tema. Un hombre que atribuye sus sufrimientos a la naturaleza, a la naturaleza o al azar, o se culpa a sí mismo, comete un gran error que solo le engendrará frustración y amargura, y además invoca sobre él la ira divina. ¿A qué es esto comparable? A un niño castigado por su padre que en lugar de obedecer y corregir sus acciones, acusa y riñe con su hermano. Entonces su padre se enoja todavía más con él y le dice, no solo no me obedeces para corregir tus acciones, sino que además riñes con tu hermano. Y existe otra concepción suplementaria, errónea y muy difundida, cuando el hombre verdaderamente cree que todo está bajo la supervisión divina. Pero siente que el Creador se equivoca en su juicio y no se conduce justamente con él. Piensa que no puede afrontar la prueba a la que está sometido. En otras palabras, él discute la veracidad del juicio divino. Así que, por ejemplo, la mayoría de los hombres dicen que no pueden servir al Creador debido a su falta de subsistencia. Según ellos, el Creador es injusto, exigiendo que actúen por encima de su fuerza. Es como las personas que van a pelear los gobiernos. Van a hacer protesta. No están protestando contra el gobierno, están protestando contra la decisión de Dios. Y buscan que el sustento, que si aquello, que si lo otro, pero realmente no protestan en sí mismos. No se mira a un espejo que el problema no está en el gobierno. El problema está en ellos ante Dios, no ante el gobierno. Como estar aceptando casamientos entre hombres y hombres, mujeres con mujeres, aborto.
Todas esas cosas traen consecuencias a las naciones. Y claramente, ¿quién va a terminar pagando? Los residentes, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron de acuerdo a eso. Y claramente, el que no está metido en la protesta es porque no estuvo de acuerdo. Y aún Carlos Urugú lo sigue sustentando. Pero cuando tú estás, ¿verdad?, de acuerdo a un acto que va, es abominable ante la Kadosh Baruj Hu, ante los ojos de Dios, claramente, quien te va a ser afectado también eres tú. ¿Verdad que sí? Porque estás, tú estás junto con el gobierno aceptando eso. Entonces, no te puedes quejar porque estás en la misma línea del castigo, ¿verdad?, o de la reprensión que le está dando a Kadosh Baruj Hu, ¿verdad?, o el castigo no es, pero corrección, hacia... O sea, el gobierno. Pero la persona que realmente no está de acuerdo a eso, no está metido en eso ni está protestando. Se siente feliz porque Dios lo sustenta. Porque está agradable, ¿verdad? Tiene la protección del Cado Espino, del Topo, del Cado Espino en su vida. El bendito sea. En otras palabras, él discute la veracidad del juicio, por ejemplo, como ya le hablé, pero eso yo lo había hablado. Pero la verdad es que el Creador no demanda nada que el hombre no es capaz de cumplir. Cada uno debe creer que el Creador es justo y que su juicio es recto. Él no viene con quejas a sus criaturas y no le exige al hombre que actúe por encima de su fuerza. El Creador sabe perfectamente la exacta posición espiritual de cada uno y qué sus condiciones necesita para la corrección de su alma. Así que debemos saber que nunca recibiremos una prueba que no podamos superar, aunque nos parezca invencible. Así que debemos apartar nuestras propias razón e inteligencia y creer que la conducta y los juicios del Creador son justos. Debemos reconocer que necesitamos atravesar los acontecimientos y dificultades que el Creador nos trae en este mundo, tanto la riqueza como la pobreza, o la intensificación de los malos deseos y sus pensamientos. En vez de entender que el Creador es justo y recto y que toda su intención es acercarlos a Él, como está escrito en Proverbios 3:12, el Eterno reprenda a quien ama. Las personas se equivocan y piensan que los castiga sin causa. En lugar de despertarse, de arrepentirse y acercarse al Creador, ellos caen en la herejía, piensan que no los ama e incluso se enojan con Él. Existen historias de personas que después de haber sufrido penas y sus tribulaciones, se rebelaron contra el Creador y sus juicios, creyendo que Él estaba en su contra. La regla general es la siguiente. Así como debemos creer que todo lo que nos llega proviene del Creador, así debemos también creer con completa fe que el Creador es justo y recto y que ninguna injusticia proviene de Él. Debemos entender también muy bien que todas las pruebas e injusticia provienen de Él. Debemos entender muy bien que todo, Debemos entender muy bien que todas las pruebas, sufrimientos y juicios son una manifestación de su gran misericordia, cuya finalidad es acercarnos a Él, no alejarnos. Próximo tema. La inmensa misericordia del Creador. Así que como está dicho, así como se ha dicho, el camino para llegar a ser justo, para llegar a ser justo es muy largo. Y la pregunta es, ¿qué debe hacer el hombre hasta llegar al completo arrepentimiento, ya que todavía fracasa con pecado y transgresiones? ¿Cómo abstenerse del juicio diario y de las tribulaciones que llegan por su causa? A fin de cuentas, todo hombre desea arrepentirse y cumplir la voluntad divina con perfección, pero la senda es forzosamente larga. ¿Acaso está condenado a sufrir hasta lograr el arrepentimiento completo? Hay personas que se enojan con las otras personas, ¿verdad? Se enojan con la otra persona o se sienten mal con la otra persona. ¿Okay? Y entonces, mira, dice, esa persona no es una persona sabia. Pero si supiera, y la persona sí puede ser sabia. ¿Sí? Por eso te está orientando. Pero yo a veces pregunto, tanto que nosotros nos quejamos de las demás personas y empezamos a hablar la shondarán de los demás y empezamos a hablar chisme de los demás, yo me imagino o me pienso cómo será esa persona el día del juicio delante de cada grupo.
Bien, me imagino cómo esa persona, porque se queja del gobierno, se queja de aquí, tiende, dice esa persona, es sabia, aquella esto, aquello lo otro, aquella acá, aquella acá, aquella. ¿Sabes lo que yo aprendí en estos pocos días? Que nadie es justo en estos días. Nadie, nadie es justo. Cada quien tiene justo a su conveniencia. Si yo tengo una persona que me ayuda y tengo que dejarle que haga todo lo que quiera hacer, entonces, realmente lo que estoy entonces cayendo en soborno. Porque esa persona me ayude, entonces tengo que permitirle todo lo que quiera. Eso es un soborno. Y yo no voy con sobornos. ¿Entiendes? Si yo alguien me ayuda. Somos, yo ayudo a Dios, cumplo la misma y espero que Dios me ayude. Ay, que si Dios no me ayuda, entonces no lo voy a hacer. Es un soborno. Estaba sobornando a Dios. Y a Dios nadie soborna. Ah, como no me ayuda, pues entonces no voy a seguir haciéndolo. Eso es un soborno. Por eso dice que no mira las piernas del caballo. Las piernas del hombre ni la fuerza del caballo. Perdón. Dios no ha, Dios aborrece el soborno. Y tú vas a hacer algo, lo haces. Pero no porque tú me ayudes y no te agrade algo de mí, no significa que yo voy a actuar como tú quieres. Porque Dios no lo hace con nosotros. Dios cuando no le gusta algo a nosotros, Él no nos soborna, te dice, te voy a dar un regalito y acepta lo que tú quieras hacer. Y él es menos que conoce tu corazón, no conoce nuestro corazón. A mí los sobornos no me agradan. ¿Cómo abstenerse del juicio diario y de las tribulaciones que llegan por su causa? Al fin de cuentas, todo hombre desea arrepentirse y cumplir la voluntad divina con perfección, pero la senda es forzosamente larga. ¿Acaso está condenado, verdad, como lo hablamos, a sufrir hasta lograr el arrepentimiento completo? La respuesta es no. En su clemencia infinita, el Todopoderoso nos ha dado un gran consejo. Si el hombre realiza un autojuicio, es decir, que se juzga a sí mismo cada día, no será juzgado por el tribunal celestial, dado que el Creador no permite un doble juicio por la misma acusación en otras palabras. ¿Solo qué significa? Todos cometemos errores, hijos, todos. Y todos intentamos no la juzgarnos, no con justificación. No que fulano me hizo, no que el otro me hizo, no que aquello me pasó, no que mi mamá me hizo, no que el vecino, no que el que estaba en la andada, el transeúnte que estaba en la calle y me hizo algo y me insultó y ya me enojé. A veces hay que aprender, yo soy una persona que yo lo acepto, tengo un carácter fuerte. Un carácter fuerte. Mi abuela era igual. Mi abuela te decía las cosas ahí. A ella lo que no le gustaba era que te justificaras. Si lo hiciste, pam, 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 y a mí no vi. Así decía ella. Lo malo es cuando las personas se justifican delante de cada ser. Y otra cosa es lo malo es cuando te quieran hacer sentir que tú eres el culpable cuando ninguno es culpable. Si no, los dos tenemos defectos. ¿Qué hacer? No hay que buscar culpables. Que el otro me hizo enojar, si me enojé, eso fue mi culpa. No fue la culpa de la otra persona. Si la otra persona me hizo sentir mal, eso fue, ¿verdad? Culpa de la otra persona, no. Es mi culpa si yo me quiero sentir mal. Si yo no me quiero sentir mal, nada me va a afectar. Y así hay que hacer con el Kadosh, todos los días hay que pedirle perdón. Y perdonar a aquellos que nos hacen mal. Y bendecirlos. Y aprender. Aprender a que no somos perfectos. Yo sé que yo tengo un carácter fuerte. Ustedes lo han visto. Pero creo que en el mundo ultraortodoxo, aunque yo no soy ortodoxo, ¿verdad? Pero soy ortodoxo. Pero son fuertes.
Trato de ser lo mejor que puedo. Pero cuando veo, yo no sé, a veces desde niño tenía ese punto de tener ojos de águila. Ojos de águila es que yo puedo mirar y escaneo la persona. Claro que no la voy a juzgar, le voy a dar la oportunidad, pero siempre termina pasando lo que yo vi en ese momento. Desde niño tenía eso. Y siempre pasaba lo que había visto, salía la persona. A veces, yo sé que yo doy clase a muchas personas en diferentes lenguajes. ¿Verdad que sí? Yo tengo un lenguaje, hay otra persona que tiene otro lenguaje, pero yo no me voy a enojar porque una persona, los otros días, una persona de otro lugar me dijo una palabra y yo no me voy a enojar porque yo entiendo que ese es su lenguaje. Bien. Yo tengo que entender el lenguaje. Tampoco voy a precipitar que todo es hacerme sentir mal. Si tú te sientes mal, hijo, es porque el problema lo tienes tú. El espejo cayó hacia ti. ¿Qué? Es como la lluvia llegó hacia ti. Si te sentiste mal por algo, es porque el problema lo tienes tú. No lo tiene la otra persona. ¿Qué? Y eso es lo que pasa aquí. Si queremos que las personas sean perfectas. Nadie es perfecto, hijos. Todos aprendemos. Uno aprende del otro, otro aprende del otro. ¿Qué? Pero yo muchas veces le he pedido al carácter brujo, cambia mi carácter. Pero lo pone más fuerte. Por algo él quiere que yo tenga mi carácter. ¿Quién sabe que el plan que cada uno tiene en mi vida, necesito tener el carácter que tengo? Y si la persona se lastima, no es por mi culpa. Es que Dios tiene algo que tiene mal. A mí me pasaba lo mismo, a mí me lastimaba antes y yo me molestaba. Y a veces ponía, leía los mensajes de diferentes mensajes de Presley, todo, y me molestaba. Pero el problema era yo. Y me puse a escuchar una vez, a vino Sharon Arush, y me dijo, el problema no es lo que lees. El problema es lo que ves en ti mismo. Y el problema lo tenía yo. El problema lo tenía yo. Claramente, a veces yo soy persona que me agito muy rápido, lo digo, hay que, ¿verdad? Yo soy, hay que ser bien claro, bien transparente. Me agito muy rápido cuando veo justificaciones. Cuando siento que hay una justificación, me agito rápido. ¿Sí? Mejor dime las cosas correctamente. Mira, ¿me molestó algo de ti? Ya sé. ¿O que te molestó algo de mí? Muy bien, gracias por decírmelo. Tienes dos caminos. Si quieres seguir conmigo, muy bien. Si no quieres seguir conmigo, también. ¿Ok? Eso es lo que significa es que si yo me voy a molestar con todo el mundo, entonces si yo me voy a molestar como Dios maneja el mundo, entonces no voy a buscar a Dios jamás y nunca. No voy a buscar a cada surujú jamás y nunca. Si yo voy a hacer las cosas para que las demás personas se sientan alegres, nunca voy a hacer lo que es correcto. Siempre voy a tener que viviendo los pensamientos de los demás y queriendo ascender, como si fuera realmente un esclavo de las personas, que a las personas yo tengo que hacer lo que ellos quieran. Imagínense a Josué, líder de Israel, y a Moshe, haciendo todo lo que el pueblo quería. No, yo tengo un dueño, se llama Kadosh Baruj Hu. Yo tengo que cumplir lo que él pone en mi vida, aunque las personas, inclusive aunque yo no lo entienda. ¿Okay? Pero Kadosh Baruj Hu me enseñó a través de las palabras del rabino. Si vas a hacer lo que tienes, si vas a vivir cumpliendo todo lo que la gente quiera que cumplas, nunca vas a hacer nada. Siempre la gente te va a ver bien o te va a ver mal.
Si estás bien con ellos, te van a ver, aleluya. Si no estás bien con ellos, te van a hundir en el piso. No importa la forma como tú quieras tratar a la vida, a la persona, siempre vas a quedar mal. Siempre. Entonces, como siempre voy a quedar mal, pues entonces yo voy a hacer realmente lo que Dios quiere que yo haga. Y no las cosas como el hombre quiere que yo las haga. Por nunca ver ese ojo águila que yo tenía desde niño, me pasaron un montón de cosas. Porque siempre va a haber una persona que se justifica y siempre se va a sentir la culpable, la víctima. La persona que se siente víctima, yo realmente, como digo, si ofendí a alguien, me perdone, que me perdone a cada uno. ¿Eh? Pero yo tengo que hacer las cosas lo que yo entiendo que es correcto. Y claramente, si yo tengo, yo cuando le hablo a una persona, le hablo directo. ¿Eh? No le gusta a la persona, pues no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Ok? Yo le hablo directo a una persona. Bien. La persona no se gusta, por eso es que no me gusta que nadie me diga que me ama. Lo único que le permito esas palabras es a cada uno. Y se lo digo por eso, sinceramente. A mí no me gusta que me digan te amo o te aprecio. No, a mí no me digas eso, hijo. Nunca me digan ustedes, estudiantes, que me aprecian. No. Aprecien a cada uno. A ese amen. Y ámense ustedes mismos para que sigan hacerlo. A mí nunca me digan que te aprecio, nada de eso, porque realmente yo no creo en palabras. Yo creo en acciones. Porque entonces cuando yo realmente tengo que corregir a alguien o decirle algo, se va a molestar. Se va a molestar. Porque ya me ha pasado muchas veces. Se va a molestar. Es lo mismo que me pasó una vez con un rabino. Se molestó. Yo me molesté. Eso pasa. Eso pasa. ¿Qué? Por eso es que la amistad siempre tiene que ser con Akadosh Baruj Hu. Y hablar con él. Que si tú realmente tienes una amistad, inclusive si tú tienes un hijo, como dijo el rabino aquí, y terminamos con eso, ¿qué dijo el rabino de Sharon Arush? El rabino Sharon Arush dijo que el hijo, ¿verdad?, empezó a qué? A molestar a su hermano. ¿Entiendes? Ustedes siempre hagan lo que es correcto. Realmente traten siempre a las personas con amor. Pero tratar a las personas con amor no significa, cuando tú sientes que hay peligro a tu alrededor, es porque Dios te está enviando un mensaje. ¿Okay? Y si hay peligro a tu alrededor, que tú sientes que hay peligro, Dios nos libre de todo eso, entonces aléjate del peligro. Lo dice Akadosh Baruj Hu, apártate del mal y sigue el bien. Busca la paz y sigue. ¿Eh? Y recordemos siempre que todo proviene de la mano de Akadosh Baruj Hu. ¿Está bien? Bueno. Nos vemos en la próxima clase. El domingo que viene tenemos de invitado al rabino Yohanan de Punto Presle. La clase va a ser, ¿verdad? La transmisión va a ser más temprano, ¿okay? Porque él, ¿verdad?, tiene otras clases después. Sí, va a ser, yo después le voy, mañana le voy a enviar, ya tengo todo el formato, o sea, mañana le voy a enviar el mensaje. Y vamos a seguir hacia adelante, ¿ok? Y que Dios me ayude, ¿verdad? Porque muchas veces se le he pedido, controla, ayúdame a controlar mi carácter, pero lo aumenta más. Moshe Rabenu tenía un carácter fuerte, no se crea. O sea, Rabenu era humilde. Ser humilde no significa que le vas a creer todo a todo el mundo. Eso es importante.
Shalom Alejandro, nos vemos en la próxima clase, en los próximos minutos. Atentos. La laptop.